Bueno, chicos, hoy ruta de senderismo con la jefa. ¡Ole! Está de vacaciones y hemos decidido hoy hacer una ruta aquí dentro del municipio, ya que estamos confinados perimetralmente. Exactamente. Y vamos a hacer aquí una rutita muy cortita, muy light, pero bueno, viene bien para las patas. Claro, así cambiamos de aire. Es la ruta del Monte San Antón. Queremos llegar hasta la cruz. Y luego ya arriba hay unas vistas panorámicas de toda Málaga muy guapas. Hace un día espectacular, como siempre, aquí. Sí, un día muy bueno, la verdad. Venga, vamos viéndolo. Venga, vamos allá. Bueno, estamos en la primera rampa. Bastante dura, por cierto, subirla en bici. Aquí vamos tranquilita, no hay bulla ninguna. No, ¿no? Ninguna. Y nada, aquí vamos disfrutando de esta maravillosa pista y respirando aire puro, que hacía mucha falta. Ya ves, la verdad que... Ya estamos hartitos un poco de la mascarilla. Parte durilla, pero bastante corta, y es justo cuando acabemos aquellos dos pinos que hay allí, pues ya aquello es como un altiplano y ya casi que estaríamos arriba. Ahí vemos a una pareja en la parte más complicada, donde más desnivel hay, ya cerca de los pinos que os he dicho antes. Deciros que allí es donde se corona, allí donde está la cruz. Ya lo que queda es poquito, ya os digo, es una ruta bastante light. Vamos, Sarita, que estás ahí arriba ya. Un kilómetro, señores, de ruta. ¡Llegamos! A la cruz del Cerro San Antón. Allí tenemos la Cala del Moral, la Fábrica del Cemento, el Palo, Pedregalejo, los Baños del Carmen, la Malagueta, el Puerto, Iberfaro, Monte Victoria, Club Hípico, Boticario, el Mirador, el Detalle, el Puerto del León con la Fuente de la Reina, Bolina Galvey y detrás de Ana, Santópitar, Venta Cárdenas. Bueno, chicos, habituallamiento. Y aquí estamos disfrutando de un buen bocata de jamón con tomate y aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Bueno, chicos, pues ya hemos almorzado, hemos estado aquí haciendo unas poquillas de fotos, como es aquí lo típico, ya que tenemos unas vistas espectaculares de toda la ciudad de Málaga. Y ahora nos vamos a disponer ya a bajar, ¿vale?
Ahí hay unas partes técnicas, como hemos visto antes subiendo, y Ana dice que está un poquito cagada. Vamos a ver la bajada. Así que vamos a verlo ahora, a ver cómo se da, ¿vale? Venga, vamos al lío. Terminando ya la rutita, ya os digo, si queréis echar un día bueno, echáis vuestros bocatas y luego arriba, unas fotillos para ya para Instagram, lo típico, para Facebook, Instagram, pues os lo aconsejo 100%. Echáis, sí, unas vistas preciosas, os lo aconsejamos de verdad. Echáis un día muy bueno, espero que hoy ha sido de vuestro grado esta mini ruta, ¿vale? Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!